Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira, director de Rescatarte Perú, y el día de hoy quiero darles la bienvenida a esta primera conferencia de conferencias estos temas que tratamos, el arte, la educación, para el desarrollo y cuidado en lo que después de lo físico, psicológico, espiritual, en fin, tratamos de dar en estas charlas pues una visión holística relacionada pues con el cuidado de nuestros niños. Quiero saludarlos a todos ustedes, a todos los albergues que están siguiendo, a todos los padres también que nos están acompañando, voluntarios y a amigos de Perú, gracias a ustedes. Espero que hayan pasado un, digamos, ¿no? Pues a pesar de todo eso, que hayan pasado un año nuevo, un buen fin de año nuevo, y les deseo pues de todo corazón que este 2021 sea por lo menos un poco mejor, ¿no? De lo que ha sido el año pasado. Pues bien, antes de dar pase ya a nuestra expositora el día de hoy, quiero compartir con ustedes una breve presentación de lo que es Rescatarte Perú, de qué es lo que hacemos en Rescatarte Perú para los amigos que por primera vez se conectan a estas charlas. Pues bien, Rescatarte Perú es una asociación formada por una comunidad de artistas y profesionales que de manera voluntaria comparten sus talentos y conocimientos, dando clases gratuitas a niños y niñas que se encuentran principalmente en estado de vulnerabilidad, desprotección o de escasos recursos económicos. Este año y el año pasado también, por supuesto, debido a la pandemia, hemos iniciado lo que son nuestras clases de arte gratuitas online, beneficiando ya a más de 60 niños de distintos albergues, casas hogar e instituciones relacionadas o vinculadas, todas ellas pues a la protección y cuidado de los niños de nuestra sociedad. Para Rescatarte Perú, el arte no solo es un medio de transformación personal, sino también una forma en la que podemos enseñar disciplina, valores y principios éticos que ayudan al desarrollo del niño tanto en lo físico, mental como espiritual. Por eso, hemos decidido complementar a nuestras labores de enseñanza y de trabajo directo con los niños este ciclo de charlas dirigidas principalmente a los padres de familia y también ciudadanos en general para comunicar y dar a conocer la importancia del cuidado integral de la niñez como uno de los puntos fundamentales de nuestra organización y como un eje primordial para el desarrollo del país. Esta serie de conferencias serán dadas por nuestros voluntarios profesionales y también por profesionales invitados con conocimientos en los temas que atañen al cuidado holístico de nuestros niños. Todo este trabajo, por cierto, es gracias a la guía y el empuje de nuestro fundador, el músico y maestro guitarrista Víctor Camacho, y al apoyo de nuestros voluntarios, profesores y profesionales. Este apoyo realmente que a nosotros nos ha sorprendido muchísimo, sobre todo que en tiempos de pandemia, en la que todo el mundo está preocupado más que todo en recibir, encontrar un grupo maravilloso de gente que de manera desinteresada donan su tiempo, su talento, sus conocimientos para esta misión que tenemos nosotros en Rescatarte Perú. La verdad es que ha sido un descubrimiento maravilloso, ¿no? Ha sido un gran hallazgo el hecho de que haya gente dispuesta a dar, principalmente y sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Entonces, es así, así como nos pretendemos continuar también este año, este 2021, no solo con nuestras clases gratuitas online, sino también con este ciclo de charlas que esperamos pueda incidir de manera positiva dentro de nuestra sociedad, teniendo
por supuesto, como principales beneficiados a nuestros niños y también a sus padres, ¿no? Queremos de alguna forma u otra que toda la familia se vea involucrada de alguna forma u otra en todos estos temas, que es educación, arte, desarrollo personal, integral, de valores éticos, de principios morales, etcétera, ¿no? Queremos englobar de alguna forma u otra todo lo que es la familia peruana. Pues bien, amigos, sin más preámbulo, quiero de esta manera dar la bienvenida a todos los nuevos amigos que están llegando, que por primera vez se acercan a nosotros, a Rescatarte Perú, y también a los amigos que ya nos están acompañando desde el año pasado, y otros también, mucho más veteranos, por supuesto, que nos acompañan desde hace 7, 8 años ya. Se dice pronto, ¿no? Pues ya son 8 años de fundado de esta maravillosa asociación. Así que gracias por seguir con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por dar likes a todas estas conferencias, gracias por sus comentarios, por sus opiniones, gracias por compartirlas, por estar siempre presentes. En verdad, eso nos refresca bastante, esto nos impulsa a seguir adelante y a continuar con esta tarea o esta labor, que lo hacemos además con mucho empeño y con mucha ilusión y con mucho cariño. Ahora sí, ya no hablo más. Ahora sí quiero presentar a nuestra expositora el día de hoy, quien es Rosario Llerena Chávez, quien es psicóloga de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, participante del curso Arte Terapia para el Trabajo con Niños y Adultos, tiene experiencia en el área de desarrollo de la autogestión en comunidades y actualmente se desempeña en el área educativa. El día de hoy ella nos va a tratar el tema clases virtuales otra vez. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Esa es la gran pregunta que muchos padres, pues, se están haciendo el día de hoy. Hola, Rosario, gracias por acompañarnos el día de hoy, ya en esta segunda oportunidad, ¿no? Porque ya nos acompañaste también el año pasado. Así que Rosario, además, es una voluntaria de Rescatarte Perú y por eso le estamos muy agradecidos el empeño y la participación activa que está teniendo, pues, con nosotros, ¿no? Esa deferencia que está haciendo con nosotros. Así que, bueno, bienvenida a este 2021. Espero, como dije en la presentación, que hayas pasado un bonito año nuevo en la medida de lo posible y bueno, y te deseo lo mejor para este 2021. Un tema interesante el que nos vas a presentar, porque ya parece ser, ya se ha anunciado además que los niños van a continuar de manera, llevando estas clases de manera no presencial, ¿no? Es decir, de forma virtual, y creo que va a ser muy interesante ver cómo los padres, primero, cómo esto afecta a los niños, y segundo, cómo los padres pueden hacer seguimiento a esta nueva forma de educar, ¿no? De ver cómo educan a sus hijos y no caer también en la frustración, tanto los niños como alumnos, como los padres, ¿no? Quien velan, pues, por la educación de sus hijos. Pero bueno, no quiero interrumpirte más. Ya saben, amigos, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en vivo, los vamos a mostrar, y en vivo también se las vamos a hacer llegar a Rosario para que ella también los pueda responder. Sin más, Rosario, te dejo ya con tu charla. Gracias, Percy. ¿Qué tal? Buenas noches. Como ya les han comentado, vamos a trabajar el tema de hoy día de clases virtuales y ahora qué hacemos. Bien, entonces, quería abordarlo desde varios puntos de vista. Sin embargo, me interesa mucho saber las experiencias que ustedes han tenido como papás, de repente, si hay algún adolescente o hay alguna persona que tiene otros hijos u otros familiares en edad escolar, de repente, cómo ellos han observado, o desde el punto de vista si alguno es docente, etcétera. Bien, entonces a mí me interesa mucho más saber qué opinan ustedes, qué preguntas tienen, ¿por qué? Porque así ustedes pueden ir resolviendo sus dudas y aprendemos todos. Bien, entonces vamos a empezar con el tema. A ver, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, uno de los grandes retos de este año en la educación escolar ha sido, pues, las clases virtuales, ¿no? No solamente por el hecho de los contenidos, por el acceso a la tecnología, porque la mayoría de papás no somos docentes ni estamos en el área educativa,
Entonces, también ha sido un reto para nosotros como papás. Ha puesto en prueba nuestros conocimientos, nuestra paciencia, nuestras relaciones de familia, nuestras mismas relaciones de pareja, porque un papá opina de una forma diferente que el otro, etc. Entonces, ha sido un reto muy grande, pero también ha sido un reto grande para los profesores, para el Ministerio de Educación, en general para los colegios. Bien, entonces, ¿cómo nos adaptamos ahora a este reto, a esta nueva normalidad y a este proceso que vamos a seguirlo llevando por lo menos una parte de este año, dependiendo de cómo vayan las cosas y ojalá mejoren pronto? Vamos a ver, continuamos con la siguiente diapositiva. Bien, entonces hemos tenido la dificultad de monitorear siempre a nuestros hijos en el caso de que fuera uno. Si habían más de uno, pues se complicaba un poco más de monitorear también cómo es que los profesores están impartiendo las clases, qué conocimientos tienen, qué tan bien preparados están. Y todo eso nos ha generado una incomodidad enorme, entonces una dificultad enorme al momento de trabajar con nuestros hijos y nuestras hijas, siempre tratando de dar lo mejor para ellos, pero sin tampoco estar muy orientados hacia qué debemos hacer y cómo desarrollarlo. Bien, a ver, avanzamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cuáles han sido las ventajas de este año en casa, de este año escolar en casa? La primera ha sido la responsabilidad que se le ha dado al estudiante. Bien, en sí el estudiante ahora ha tenido que ver más por sus trabajos, que ver más por sus actividades, porque ahora no está el profesor que está detrás y que le está guiando o que le está orientando de alguna forma. No, él debe solo procurarse, bueno, o en compañía de sus padres, procurar el conocimiento. Bien, el desarrollo de objetivos individuales, porque ahora hemos visto más focalizado, ¿bien?, en qué está deteniendo dificultades cada uno de los estudiantes. Entonces podemos proponer objetivos individuales, podemos comunicarnos más con los profesores también y podemos tener un avance, una mira más objetiva hacia qué debo perfeccionar en mi hijo o en mi hija como estudiante. Reducción del acoso escolar y los grupos de exclusión, ¿no? Por ejemplo, grupos cerrados, menos bullying. No se elimina el bullying porque igual hay algunas formas de bullying cibernético, ¿bien? No se ha eliminado, pero sí ha reducido. También el hecho de que los hijos estén en casa y estén más orientados por los padres y estén más y los padres estén más trabajando en comunicación, en desarrollo, también nos ayuda a que en un futuro reduzca el acoso escolar. Bien, y los padres observando el desarrollo que tienen los docentes en las clases. ¿Por qué esto es importante? Porque antes decíamos, ah, no, el profesor, pues, el profesor es el que sabe, ya veremos cómo solucionamos. Bien, pero ahora vemos si el profesor realmente sabe, si el profesor realmente está tomando atención de lo que requiere el estudiante. Vemos también si el profesor, qué desempeño tiene, si tiene una relación más cercana con los estudiantes o cómo es su tipo de enseñanza. Bien, a ver, continuamos. En cuanto a las desventajas, tenemos una gran cantidad de ausentismo escolar. ¿Por qué? Suena irónico, porque ahora que los chicos no tienen la presión de levantarse temprano o de correr hacia el colegio, etcétera, el ausentismo escolar viene porque los padres los dejan en casa y no hay nadie supervisando si entró o no entró a la clase. Entonces, hay clases en las que hay muy pocos estudiantes o que entran pocas veces. La elección de un lugar inadecuado para seguir las clases, ¿bien? Por ejemplo, a veces estamos durante la clase y estamos escuchando ruidos de fondo o estamos escuchando gente hablando al momento de desarrollar la clase se cruza con el trabajo del papá o de la mamá y también se filtra el sonido de lo que ellos están haciendo. Las limitaciones pedagógicas, porque obviamente un profesor no realiza el mismo trabajo que un papá, por más que lo intente y por más que el papá tenga la mejor voluntad y se trate de orientar con profesores, etcétera, no es igual. Bien,
y la supervisión de varios hijos a la vez. Ahí seguramente más de uno tenía un dolor de cabeza porque se les cruzaron las clases o los horarios eran muy ajustados o los tiempos o los temas, la dificultad de los temas, etc. Bien, hasta ahí hay algún comentario, alguna duda, alguna experiencia que quieran compartir. Bien, a ver, para el niño, ¿cuáles han sido las desventajas que hemos observado en los niños? La primera y la más importante, la poca socialización. Es muy difícil hacer vida social por una computadora. Bien, durante la clase, generalmente los profesores lo que piden es intervención del alumno, ¿no? Alguno tiene algún comentario o pregunta directamente a alguno de ellos y los otros alumnos escuchan y aprenden de lo que responden sus compañeros. Entonces, al no tener esa facilidad, se dificulta también el aprendizaje, ¿no? Albert Bandura decía que el aprendizaje en gran parte es social, porque es más fácil recordar la respuesta de mi compañero por una cuestión de empatía, porque me cae bien o porque simplemente fue más fácil el contenido de la respuesta que el del profesor en la explicación. Y eso dificulta, no tener esa posibilidad dificulta el aprendizaje. Bien, el acceso a la tecnología, no todos tenemos los mismos aparatos tecnológicos, no a todos se nos facilita adquirirlos, el wifi, el internet que se colgaron mucho en los primeros meses, etcétera. El exceso de pantallas, que es un problema enorme, bien, sobre todo con los niños más pequeños. Hasta los 7 años los ojos están en formación plena, bien, entonces tener a un niño de 3, 4, 5, 6 años frente al televisor, a la computadora o al celular, va a tener algunas consecuencias sobre su vista. Bien, entonces también tiene algunas consecuencias sobre su concentración y su atención, como sobre su comportamiento. Y la falta de control. ¿Qué pasa? A veces uno está en la. Mientras el estudiante, el niño está en la clase, el papá no está a su lado, no siempre, o no podemos ver qué cosas más está haciendo el niño durante la clase. Por ejemplo, me pasó que estaba haciendo un taller y en eso veo en el chat de la plataforma que se estaban pasando datos sobre un juego, sobre un videojuego. Entonces era obvio que no estaban atendiendo el taller, sino que estaban jugando, ¿no? Entonces, esos 2 o 3 que estaban jugando, tuve que escribirles por privado que dejen de jugar. Entonces, pero eso que me da, que me demuestra que los papás de esos 2 o 3 estudiantes no estaban atentos a lo que estaban haciendo sus hijos. ¿Bien? O no había algún tipo de bloqueo. Ahora es fácil poner bloqueo hacia una cuenta, ¿no? Para que no tenga la posibilidad de acceder a otra cosa mientras está en las clases. Bien, a ver, continuamos. Ahora, la parte más importante de la charla, cómo los ayudamos. Vamos a ver cómo los ayudamos desde la organización hasta lo emocional, que es lo que más me interesa a mí como psicóloga. Pero no vamos a descuidar los otros aspectos, que es la organización, lo académico y lo emocional, que son los 3 aspectos que más dolores de cabeza nos han dado en este año. A ver, vamos a ver primero con la organización, qué debemos hacer. Avanzamos. Bien, lo primero es buscar un lugar adecuado, así como les comenté, porque a veces uno está dictando el taller, la clase, la charla, y de fondo se escucha bulla o el niño está constantemente girando la cabeza, quiere decir que hay movimiento alrededor. Entonces, eso también nos da una idea de dónde está ubicado el espacio para estudiar del niño. O la iluminación no es la correcta, entonces el estudiante se aburre, no quiere continuar la clase, etcétera. Bien, entonces es muy importante buscar un espacio que esté adecuado, que esté bien organizado para que no hayan interferencias de ningún tipo. Bien, lo siguiente es realizar un horario. Bien, a ver. Ojo que aquí no dice papás realicen un horario, dice organizar un horario. Entonces, ¿qué quiere decir?
que también debemos incluir al niño o a la niña para que tenga un tiempo de descanso, para que tenga también actividades propias, por ejemplo, hacer una videollamada con sus amigos, sus amigas, de unos cuantos minutos, porque también necesita socializar y de momento es la única forma que tenemos de hacerlo. Buscar que ellos también busquen en qué momento quieren hacer esa pausa, en qué momento quieren incluir otra actividad. Y recordemos que las sesiones de los cursos, las que están organizadas por el colegio, etcétera, deben de preferencia estar alejadas media hora antes o después de las comidas. ¿Por qué? Porque si no, durante la clase el estudiante no está concentrado, sino está pensando en que tiene hambre o que le duele la barriga o que quiso comer algo más, etcétera. Entonces, siempre es mejor alejarlo de los tiempos de comida. Bien. Y organizarnos de tal forma que no nos falten los materiales. ¿Por qué? Porque eso también es un distractor. Entonces, el profesor o la profesora va a tener que continuar la clase mientras uno está buscando que le faltó la tijera o que se le perdió el borrador, etcétera. Entonces, tratemos siempre de organizarnos con tiempo para que luego no hayan dificultades durante el desarrollo de las actividades. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? A ver. Bien, entonces vamos a ver el aspecto siguiente, en la siguiente diapositiva. A ver, avanzamos. No, nos pasamos la anterior. A ver, acá nos pregunta Miguel Pipo González, ¿es necesaria la presencia de un adulto? A ver, es importante la presencia de un adulto, sobre todo al inicio. Ahora, también depende mucho de cómo es nuestro niño o nuestra niña, ¿no? Hay niños y niñas que sí son muy responsables y saben que durante el desarrollo de la clase deben estar trabajando con el profesor o profesora. Hay niños y niñas que son muy dispersos. Entonces, si yo sé que mi hijo o mi hija de por sí es disperso, entonces es mejor que esté cerca, no necesariamente sentado a su costado, pero cerca, para poder supervisar qué está haciendo. Bien, muchas gracias por la pregunta, Miguel. Entonces, avanzamos con lo académico. ¿O hay alguna otra pregunta? No. Bien, a ver, en la anterior diapositiva. Bien, en lo académico debemos respetar el tiempo de atención, porque muchas veces me dicen, cuando he estado atendiendo a estudiantes en los colegios o he estado atendiendo vía online, me comentan, ay, pero yo lo siento hacer la tarea. Y no sé qué está haciendo, está pensando en cualquier otra cosa menos en la tarea. Entonces, y la verdad, no siempre es culpa del niño. ¿Por qué? Porque a veces esperamos demasiado de algo que no debería, que debería ser de menos tiempo. ¿Por qué? Cada niño, según su edad, tiene un tiempo máximo de atención. Bien, entonces, si yo a mi niño de 4 o 5 años lo siento 1 hora a hacer trazos, no solamente le va a doler las manos, sino que ya no está atendiendo, ya lo está haciendo de modo mecánico, entonces ya no está aprendiendo, tampoco está aprendiendo y ya no me es de provecho hacer eso. Bien, entonces, ¿por qué es importante considerar esto? Primero, porque estamos agotando al niño, le estamos creando una actitud negativa hacia el estudio, está tomando la idea de que el estudio es pesado, aburrido y no me ayuda. Entonces, en lugar de eso, yo debo respetar que si mi niño tiene 4 o 5 años, el tiempo máximo de atención que tiene es un aproximado de 20 minutos y en el mejor de los casos, que debería ser, que incluso en algunos casos es menos, es de 10 a 15. ¿Bien? Entonces, sí, ¿qué debo hacer? Entonces, ¿qué hago? ¿Le dejo la tarea a medio hacer y me voy y ya? No. Entonces, ¿qué debo hacer si mi niño tiene ese tiempo de atención? Le hago atender ese tiempo, le hago trabajar ese tiempo, le hago hacer una pausa de unos 5 o 10 minutos, que no implica ver televisión, no implica jugar videojuegos, no implica irse hacia otro lugar. ¿Bien? Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, lo siento un rato y le preparo unos papeles para que dibuje un ratito y se
se disperse. O puedo prepararle un vasito de jugo con una merienda pequeña, muy pequeña, algo muy ligero. ¿Bien? O de repente puedo proponerle un juego sencillo. ¿Bien? Algo que le haga descansar un poco del estudio para que luego retome esa actividad, esa tarea que estaba inconclusa hasta que la termine. Bien, ¿cuántas veces debo hacerlo? Las necesarias, hasta que acabe la actividad o hasta que acabe de repasar el tema. Bien. Entonces, esto es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Bien. En edad escolar, desde los 3 años hasta los 5, que es inicial, el tiempo máximo es de 20 minutos y en el mejor de los casos, que la mayoría de veces es menos, en educación primaria es de 6 a 12 años, es un máximo de 45 a 50 minutos, ¿no? Y como digo, también va en progresión. Y de los 12 años en adelante, que es educación secundaria, hasta una hora, pero siempre considerando que no es reglamentario para todos ese tiempo, que cada niño tiene su propio tiempo de atención. Ese es un aproximado. Bien. Entonces, ¿por qué es importante respetar esto? Porque va a generar una mejor actitud hacia el estudio. Bien, entonces el estudio ya no es pesado ni no es aburrido, sino que el estudio también está permitiéndome aprender algo nuevo. Entonces, continuamos con la siguiente. Está bien decir no sé. ¿Por qué lo he puesto? Porque muchas veces decimos no. En mi época era así y y se acabó. Si tu profesor te lo ha enseñado de otra forma, está mal. O decimos, no, yo no sé este tema, pero ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no sé? No, eso está mal. Yo tengo que buscar alguna respuesta, aunque no tenga nada que ver con el tema, o aunque la respuesta sea un poco ilógica, para que no se quede él con la sensación de que su papá no sabe o su mamá no sabe. ¿Bien? Al contrario, es mucho más valorable, tiene mucho más valor decir, no sé, en este momento vamos a buscarlo juntos, o voy a buscarlo yo y después te explico, que decir cualquier cosa y que le genere un concepto equivocado. ¿Bien? Entonces, aprendamos a decir, no sé, no somos, por ser papás, no somos sabios, no somos dioses, ni sabemos todos. Entonces, y es más, sus hijos lo van a valorar mucho más, porque van a decir, ¿te acuerdas que esto tuvimos que buscarlo juntos? Y van a recordar esa experiencia. Entonces, no tengamos miedo a decir no sé cuando no estamos muy seguros de algo. Es mucho mejor. Aparte, ahora la educación es tan diferente, porque el otro día estaba ayudando a una sobrina que está en tercero de primaria y estaba llevando temas que yo los había visto pues ya mucho más grande, ¿no? Entonces, tomemos también conciencia de eso. Es importante orientar bien a nuestros hijos y orientarlos en la verdad, no en lo que nosotros creamos solamente para salir del paso y que ellos no piensen que nosotros estamos desactualizados o desinformados. Y otra cosa que es importantísima, orientemos, pero no realicemos el trabajo por ellos. Porque muchas veces ha pasado, o al menos a mí, que cuando dejo alguna actividad, luego me doy cuenta que no es el estudiante que lo ha hecho. Y es facilísimo darse cuenta. Muchas veces el profesor o la profesora también lo pasa por alto, pero es muy sencillo darse cuenta. ¿Por qué? Porque uno trabaja a diario con ese estudiante. Entonces uno ya sabe más o menos cómo se expresa, qué palabras usaría y qué palabras no tanto. O sea, si es un estudiante muy aplicado, quizá pueda por ahí buscar un poco más de información, pero no lo va a procesar igual que un adulto. Entonces sus conclusiones no van a ser iguales que las de un adulto. Entonces su forma de trabajo tampoco es igual. Entonces, en cualquiera de los aspectos, incluso en matemáticas, que uno podría pensar, es más mecánico, no lo van a notar. Es muy diferente cómo trabaja el estudiante que cómo trabaja el papá. ¿Bien? Entonces, ahí no solamente estamos perjudicando el proceso educativo o el aprendizaje, estamos perjudicando enormemente al estudiante porque entonces no está entendiendo y no está aprendiendo. Bien, entonces nosotros somos solamente orientadores, nada más. No nos encargamos de hacer el tema, ni de desarrollar la clase, ni de desarrollar la tarea. Bien, entonces
solamente estamos como orientadores. Continuamos. Antes de pasar a lo emocional, que es lo que más me interesa, ¿hasta ahí ha quedado alguna duda sobre lo académico? Porque seguramente se habrá presentado algo diferente en cada familia y es normal, ¿no? Entonces, todas las familias son diferentes, todos los colegios y los profesores son diferentes. ¿Alguna duda hasta ahí o todavía no hay ninguna? Ninguna, bien. Entonces, vamos a continuar con esta parte que es la que más me interesa. En lo emocional, las clases virtuales nos han dado un peso y nos ha dado una responsabilidad enorme. Entonces, estudiantes, profesores y padres de familia, todos se han estresado, se han tensado en algún momento y han usado formas de expresarse que no son correctas. ¿Bien? Por ejemplo, entonces, es importante, antes de pasar a los ejemplos, es importante darse cuenta cuáles han sido y cómo podemos cambiarlos. Porque si nos quedamos con que ya y le dije esto y cómo le puede decir, no estamos ganando nada, tenemos que buscar una solución. Le dije esto y ahora, ¿qué hago? ¿Bien? Entonces, vamos a buscar algunas frases alternativas. Por ejemplo, ya le dije, eres un torpe, eres un tonto, no te sale. Entonces, puedo cambiarlo por, veo que te está costando o te costó, pero lo lograste. No es lo mismo. ¿Bien? No es para nada lo mismo. Entonces, estoy buscando un modo positivo de hacerle notar que yo también veo su esfuerzo y que yo también veo su trabajo y su dedicación. Y que al final eso ha tenido una buena respuesta porque ha logrado el aprendizaje, ha logrado realizar la tarea, etc. Bien. Otro que es contrario a lo que habíamos visto hace un rato de los papás que ayudan demasiado, este es todo lo contrario, ¿no? La profesora ya te explicó, tú ve, tú hazlo. Tú ya estás grande, ya estás en secundaria, hazlo tú solo. O ya estás en sexto de primaria, estás en cuarto o quinto de primaria, ya estás grande. No, todavía necesitan nuestra ayuda. Bien, incluso en secundaria necesitan nuestra ayuda, solo que la necesitan menos. Entonces, otra forma sería, si necesitas algo, dímelo, ¿no? De repente en ese momento estoy ocupada, pero quiero ayudarte. Si es que fuera el caso de que es por una cuestión de tiempo. De repente en este momento estoy ocupado, pero quiero ayudarte. Me interesa saber qué cosa necesitas. Bien, te estoy escuchando o quiero saber más de lo que te causa problema o te causa duda. ¿Por qué esto es importante? No solamente por el tema académico, sino porque eso crea un vínculo más fuerte. Eso crea una relación de confianza y eso crea que cuando él tenga un problema, ya no académico, sino emocional, también va a confiar en mí como mamá para decírmelo. ¿Bien? Entonces, cuidemos mucho el no ridiculizar aquellas dudas o aquellos inconvenientes que presenten los chicos, los estudiantes durante las clases. ¿Bien? No te estás esforzando o no te esfuerzas lo suficiente. ¿Bien? A veces pensamos eso y a veces somos muy duros al decir eso. Y a veces no vemos que se ha esforzado muchísimas veces antes de llegar al punto donde ha llegado el estudiante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recordemos que ellos todavía están aprendiendo. Entonces, a veces pensamos, ay, está en primaria, ¿cómo no va a poder hacer sumas? Es tan sencillo hacer sumas. Claro, para nosotros es sencillo porque es algo que hacemos a diario, porque ya somos grandes, porque ya lo aprendimos, porque lo hacemos ya de un modo cotidiano. Pero ellos todavía lo están aprendiendo, recién están adquiriendo ese aprendizaje. Entonces, no es que cuando esté en ese proceso no se está esforzando. Al contrario, se está esforzando mucho más de lo que parece. Bien, entonces, ¿cómo lo puedo cambiar? Estás aprendiendo y ya lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque ahí le estoy diciendo, confío en ti y sé que si te sigues esforzando, vas a conseguirlo. ¿Bien? Entonces, quitemos el no te estás esforzando. Crean que para que haya logrado ya algunos aprendizajes previos es porque ya se han forzado. Y continúa construyendo el aprendizaje porque se sigue esforzando. ¿Bien? Quizá ahí tenemos que buscar también otras formas de enseñar lo mismo. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de las sumas, puedo utilizar materiales concretos. ¿Qué cosas son materiales concretos? Cosas que mi niño o mi niña pueda percibir por los sentidos. ¿Bien? Por ejemplo, tapas de gaseosa. ¿Bien?
Entonces voy a sumar y si quiero que sume 2 más 3, le pongo 2 tapas de un color y 3 tapas de otro o las separo simplemente en grupos y le digo, bueno, ahora júntalo, ¿cuántos son? Bien, entonces, ¿le estoy enseñando a sumar? Sí. ¿Está haciéndolo concreto? Sí. ¿Está usando materiales? Sí. ¿Está obteniendo el conocimiento? Sí, pero es más sencillo. Bien. Al inicio lo vamos a hacer así y poco a poco vamos a ir quitando esas ayudas. Lo importante es que consiga ese primer aprendizaje y luego se refuerce para que luego vaya a obtener un aprendizaje más complejo, que ya es la abstracción y hacerlo sin ningún material. Bien. La última. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir o cuántas veces te tengo que explicar? Bien. Si es necesario explicar 1 millón de veces, expliquemos 1 millón de veces, porque no lo están haciendo por molestarnos, lo están haciendo porque de verdad no lo entendieron en ese 1 millón de veces. Bien, no hay una cantidad exacta para explicarlo o no hay una cantidad exacta para que ya ese niño aprenda lo que estamos enseñándole. Bien, repitamos las veces que sea necesario, orientémonos con el profesor o profesora del niño o la niña y tratemos de guardar la calma y tener una buena actitud porque eso es súper difícil. Bien, creo que es la parte más difícil del aprendizaje. Bien, la parte más difícil de haber tenido a los niños en casa todo el año es haber tenido también los padres una actitud positiva y buena todo el año. ¿Cómo puedo cambiar eso? Primero, yo como adulto me tengo que calmar porque si llegué a esta frase es porque yo ya no aguanto, ya me estresé y estoy explotando con mi hijo o mi hija. Si llegué a esta frase es porque yo soy el que está tenso. Bien, lo primero que debo hacer es respirar, calmarme y una vez que esté calmada, recién le puedo decir, veo que es difícil para ti, voy a ayudarte. ¿O quieres que te ayude? ¿Quieres que te vuelva a explicar? ¿Te parece si le preguntamos al profesor o a la profesora? Bien, ¿por qué es importante cambiar las frases? Porque eso está reforzando su autoestima. Cuando yo le digo, eres un torpe, yo soy el papá o la mamá y todo lo que yo le diga me lo va a creer. Y el riesgo es que él crea que realmente es un torpe, que realmente es un tonto, que realmente no puede. Y ese es un riesgo enorme. Es un riesgo enorme porque lo va arrastrando y cuando sea mayor y se enfrente a un reto mayor, también va a creer que es un torpe y también va a creer que no puede. Si yo como papá, como mamá, empiezo a cambiar mi forma de expresarme y mi forma de hablar con mis hijos, ese niño, esa niña va a crecer con más seguridad y con más confianza. Entonces va a lograr realmente lo que desee, lo que quiera, siempre y cuando guiemos bien esa parte. Bien. Avanzamos, vamos a pasar de lo que no deberíamos usar a lo que sí debemos usar a diario. ¿Bien? Estoy muy orgulloso de ti. Realmente son muy pocas las personas que han escuchado eso de sus papás o de sus mamás o de sus familias. ¿Por qué? Porque por lo general asumimos que ya lo saben. ¿No? Ah, mi hijo ganó el primer puesto en el colegio. Sí, pero todos los años lo gana. Pero todos los años se esfuerza por ganarlo. Entonces, no nos cuesta nada decir, estoy orgulloso de ti, lo hiciste muy bien. Estoy orgulloso de ti porque a pesar de que te costó entender este tema, lo lograste. Entonces, eso les da también un refuerzo a sí mismos, los mantiene motivados, les brinda seguridad, les brinda confianza. Te quiero mucho. Con esta frase. En los niños más pequeños, sobre todo, hay que acompañarlos de una acción. ¿Por qué? Porque hasta los 6 o 7 años los niños son muy concretos. Entonces, yo le puedo decir todos los días que lo quiero mucho, que lo amo, y el niño le va a durar los 5 o 10 minutos que se lo dije y que le hice por ahí algún hincapié en la frase, ¿no? Pero necesitan mucho del tacto, necesitan que los abracen, que les den un beso, que los carguen, que los acunen. Ay, pero se va a volver un engreído. No, no se va a volver un engreído. Es lo que ellos necesitan.
y cuando crezcan vamos a extrañar que estén chiquitos y que no lo hicimos. Entonces, ¿qué es la peor parte? Es importante que todos los días lo hagamos con un gesto, ¿bien? Sobre todo cuando están pequeños, hasta los 6 o 7 años. Bien, veo que lo haces cada día mejor. ¿Por qué? Porque para lograr un aprendizaje, ellos están también esforzándose y crean que están esforzándose mucho más con el método, con las clases en línea. Crean que está siendo mucho más difícil para ellos de lo que parece. Bien, ellos no solamente han perdido las clases, han perdido los compañeros, han perdido el contacto con el profesor o la profesora, si es que lo querían mucho, si es que era el tutor o si es que había unidocencia. Han perdido la posibilidad de salir a la calle, que también es importante. Entonces, reforzarlos con un veo que te estás esforzando, veo que lo haces mejor, no me cuesta nada. No me cuesta nada como papá o como mamá, pero sí me brinda mucho a mi hijo o a mi hija. Y puedes lograr lo que quieras siempre y cuando orientemos y aclaremos que se logra con esfuerzo y con trabajo. Bien, que se logra mediante el trabajo en equipo conmigo como papá o conmigo como mamá. Bien, y se logra con el trabajo propio, ¿no? La constancia, la disciplina. Estas frases sí queda como tarea que lo hagamos a diario con nuestros hijos. A ver, avanzamos porque ahí estamos construyendo también la seguridad y la autoestima en ellos. ¿Qué actividades podemos realizar en casa? Primero, importante, aumentamos los juegos en familia. Bien. Pero yo no tengo monopolio, yo no tengo damas, yo no tengo ludo. Bueno, no se necesitan tampoco. Hay juegos muy sencillos en los que se necesitan muy pocas cosas o en los que se pueden hacer incluso sin ningún material. Bien. Es cosa de ponernos un poco creativos y tener la voluntad y la predisposición de hacerlo. Bien. Realizar videollamadas a familia y amigos, por supuesto, porque es importante mantener la socialización, a pesar de que las circunstancias no nos permitan hacerlo como antes. Y reducir el uso de los celulares. ¿Por qué es importante? Bueno, obviamente para las clases hemos tenido que dar el celular o hemos tenido que dar la computadora o cualquier otro tipo de tecnología a los niños. Bien, pero no es lo mejor, porque hay padres que también lo han cogido como excusa para que ellos jueguen más en el teléfono o que me dejen tranquilo mientras yo trabajo, o para que yo pueda descansar un rato. Bien, la labor de papá o de mamá es mucho más difícil y es mucho más exigente que la labor de cualquier otro trabajador. Bien, no usemos el celular de niñera. Porque muchas veces usamos el celular de niñera para favorecernos a nosotros mismos, para favorecernos en nuestros trabajos, en nuestras actividades, porque estamos cansados, etc. Pero eso a la larga trae enormes consecuencias. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son algunas de ellas. Por ejemplo, a ver si avanzamos. En la siguiente diapositiva vamos a ver que de 0 a 2 años no debería darles nunca el celular. ¿Por qué? No solamente porque genera dificultad para aprender, porque malogra también su vista, porque genera en muchos casos niños que presentan conductas agresivas, tienen dificultad para adaptarse, etc. ¿Bien? Y eso también va a influir en la falta de control de emociones y sentimientos a futuro. Entonces, menos de 2 años, nunca, jamás, de los jamases, le den teléfono a los niños, por favor, porque trae enormes consecuencias. Bien, de 2 a 5 años, el tiempo máximo es 30 minutos y si puede ser menos, pues mucho mejor, la verdad. ¿Por qué? Porque genera falta de control de sentimientos. Genera también problemas para atender, genera problemas de impulsividad. Bien, entonces, ¿pero por qué? Porque muchas veces no son solamente que están viendo videos o que están haciendo alguna actividad positiva, sino que muchas veces están jugando y los juegos por lo general al subir de nivel suben también de complejidad y entonces se empiezan a frustrar porque no pueden avanzar o porque perdieron.
Entonces, mal dirigido o en un tiempo excesivo, eso genera poca tolerancia a la frustración. Y eso también genera poco control de los sentimientos y emociones. De 5 a 12 años están un poco más maduros. Bien, el tiempo máximo, bueno, según la fuente que yo encontré es de 60. La verdad no estoy de acuerdo, yo le pondría 40 o 45. Las consecuencias, además del sedentarismo y la obesidad, es que hay menos socialización. Como digo, el hecho de que estemos en una pandemia y que tengamos que estar en casa no quita que seamos sociales. No quita que haya momentos para socializar, para estar en familia, para estar en una actividad, por ejemplo, en una reunión con otros compañeros del colegio, etc. Que sí, también cuenta como tiempo en el celular, pero es un tiempo diferente. Bien. No es lo mismo estar en una videollamada con mis compañeros que estar sentado jugando videojuegos. Bien. No está mal tampoco jugar videojuegos siempre y cuando no sea un tiempo excesivo. Más de 12 años, 2 horas, incluso yo diría una. Bien, entre las consecuencias, bajo rendimiento escolar y problemas de habilidades sociales. Bien, por lo mismo, ¿no? Desde el principio, al tener actividades que pueden hacer que nuestros hijos o hijas se frustren, cada vez van a empezar a aislarse más. Estamos en la adolescencia a los 12 años. Entonces ya estamos juzgando un poco más nuestras capacidades. Entonces, si pierdo en un videojuego, es un motivo más para juzgar, para calificarme y etiquetarme como torpe, para crear inseguridades sobre mí mismo, sobre mí misma. Bien. Y en los videojuegos es donde más hay ciberbullying. Entonces, tengamos cuidado con eso también. Y observemos mucho en qué están metidos durante el tiempo que usan en el celular. Bien. Por ejemplo, hay niños que tienen 5 años y tienen poco tiempo el teléfono, pero están viendo historias de terror. Entonces, ¿qué pasa? Después en la noche no puede dormir porque tiene pesadillas. O en la mañana tiene miedos injustificados. Entonces, todo eso trae consecuencias también. Bien. Como papás tenemos que estar al tanto, sobre todo cuando nuestros niños están pequeños. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, comentario, opinión, alguna, de repente alguien que esté en desacuerdo? Bien, a ver, si no hay todavía ninguna, avanzamos con la exposición. Siempre se habla de la familia como el primer ente o la primera unidad de formación en una sociedad. Bien, pues no, la familia no solamente es una unidad de formación para la sociedad, es una unidad básica. ¿Por qué? Porque es eterna. Porque toda la vida vamos a tener esa formación que nos ha brindado nuestra familia y la vamos a demostrar en nuestros trabajos, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras actividades cotidianas, en nuestros comportamientos, en nuestras actitudes, en nuestra seguridad, en nuestra forma de hablar, en nuestro temple, en nuestra perseverancia. Todo eso nos lo enseña la familia. ¿Bien? La familia es el primer formador, es la base de todas las personas. ¿Bien? Sí, pero yo tuve una familia violenta y mira que no me fue tan mal. Sí, obviamente no todos tenemos una familia ideal. Las familias vienen de muchos tipos, tienen muchas formas de conformarse, tienen muchas dificultades, todas las familias son imperfectas, todas las familias son únicas, ¿bien? Si aprovechamos eso y lo usamos a nuestro favor, vamos a hacer, no solamente vamos a generar una mejor educación, sino que vamos a generar un mejor ser humano, que es lo más importante, ¿bien? Entonces, continuamos. Bien. Si vemos eso, entonces debo considerar todavía mucho más la forma en la que yo me expreso con mis hijos o mis hijas. La forma en la que yo les motivo a hacer algo. La forma en la que yo les digo cómo hacer las cosas o cómo les oriento a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque eso es algo que siempre van a recordar. Eso es algo que siempre van a tener presente. Bien.
no van a decir o no siempre van a acordarse de alguna anécdota o de algún profesor o alguna profesora, que es lo que veíamos en el colegio. Lo que más se van a acordar es: mi papá me dijo esto, o hice esto con mi mamá, o hice esto con mi familia. Porque es el grupo con el que más pasamos tiempo. ¿Bien? Entonces, cuidamos mucho el mensaje que estamos dando. Entonces, hasta ahí hemos terminado con el tema en sí, pero me gustaría muchísimo saber qué comentarios, qué opiniones tienen ustedes como papás, que son los que están viviendo la experiencia y los que están al final formando y se les habrá presentado una y mil dificultades como se nos ha presentado a todos, porque nadie se esperaba que este año, que el año pasado fuera virtual, ¿verdad? Bueno, gracias Rosario por esta charla, ha sido súper interesante. Yo quiero como un paréntesis, ¿no? Detenerme en este cuadro que has presentado porque para mí ha sido como una iluminación, ¿no? Porque yo no conocía esto y claro, y yo recuerdo pues mis épocas de estudiante, ¿no? Como estas clases de 2 horas de matemática, por ejemplo, había incluso clases de 3 horas de corrido, ¿no? Y claro, y en los estudios era igual, y uno termina sintiéndose culpable, ¿no? Cuando Sí. uno pierde la concentración y uno ya está pensando en otra cosa, uno dice, ah, ¿por qué no me concentro más, no? ¿Por qué no soy como mi otro compañero? Y uno comienza a culparse a sí mismo como alumno y piensa pues que el problema es uno y no que es algo, con lo que está el cuadro, pues es algo natural, ¿no? Que pierdas la concentración después de 1 hora, ¿no? Para Claro, un uno chico. tiene casi la obligación de estar concentrado a las 2 horas, ¿no? Claro, Pero es realmente no es imposible. posible, ¿no? A ver, Claro, ¿no? en el caso del colegio, hasta primaria lo alternan con juegos. En secundaria, en teoría, deberían hacer unos minutos de diálogo o de alguna actividad que disperse un poco al estudiante. En la práctica lo hacen muy pocos profesores y muy pocas veces. Pero en casa tenemos esa posibilidad. Entonces, no les saturemos de información, ¿no? Porque lo único que estamos logrando es generar esa culpa que menciona, que es esa frustración porque no me puedo concentrar más tiempo y esa frustración porque ya me aburrí y quiero seguir atendiendo, ¿no? Claro, Entonces, y yo creo que hay que divulgar esto. Vamos a hacer incidencia ahí en Rescatar de Perú para divulgar esta parte del video, ¿no? Porque hay muchos padres que ignoran esto y a veces le exigen a sus hijos más de lo que en verdad ellos pueden dar, ¿no? Entonces, es ¿no? Una ignorancia, ¿no? La de todos, ¿no? Yo el primero, el que ignoraba todo esto. Entonces, no, y encima después la culpa es del niño porque no se claro. concentra, que no tiene la voluntad y no tiene las ganas Claro. de concentrarse, pero no, Exacto, no es ¿no? culpa del niño. No. Sí, y ahí entra pues un montón de términos de lo que tú mencionaste también en la charla, ¿no? Porque no te concentras, eres tal por cual, ¿no? No le pones empeño, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante este cuadro que han mostrado. Y lo otro, para no abusar de tu tiempo, ¿no? Lo mencionaste en la charla, pero yo quisiera que pudieras entrar un poquito más, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado la realidad del niño? Porque este cambio ha sido un shock prácticamente. Tuvieron que cambiar de lo presencial al aula virtual, que implica pues una forma de aprendizaje distinto, varios elementos que has mencionado, el tema de tener al amigo cerca, ¿no? De Sí. conversar con el amigo cerca. Se le ha quitado el recreo, ¿no? Que era Sí. la forma de socializar. Bilizar más linda, más, ¿no? Más feliz del niño Más en la escuela. espontánea, claro. Exacto, porque los padres pueden tener pues esta imagen de qué suertudo eres que ya no vas a ir al colegio, ¿no? Esa es la imagen que un padre puede tener, ¿no? Debes estar feliz porque ya no vas al colegio, ¿no? Pero ¿cuánto ha afectado en verdad al niño, ¿no? Este cambio tan repentino de su forma del día a día, ¿no? De su Uy, ha rutina, de su afectado forma de conectarse. enormemente, sí, enormemente no solamente por el tema social, sino porque le hemos desconfigurado todo su mundo, ¿no? El niño estaba acostumbrado a tener un horario a que ya sabía que después de matemáticas venía el lenguaje y que después venía el recreo y estaba tranquilo, ¿no? Entonces, ahora con las clases virtuales no tiene esa posibilidad. Entonces, los niños hasta en general necesitan esa estructura. Bien, empezando por ahí.
Luego, en lo social, obviamente es mucho más difícil socializar en una situación como esta, ¿bien? Entonces, no debemos o debemos intentar no quitarles esa posibilidad que la podemos tener mediante videollamadas o mediante llamadas telefónicas, etcétera, pero sigue no siendo del todo igual. Bien, entiendo que por la situación no se puede hacer más. Entonces, de repente, a veces cuando mi niño o mi niña me dice extraño a tal compañero o tal compañera, mi mejor amigo o mejor amiga, también le puedo dar la opción de, ¿y qué te parece si dibujamos algo para ella? O le hacemos una carta, o hacemos una canción, o hacemos algo que te recuerde a ese compañero o esa compañera y le mandamos una foto, o le mandamos un audio, o algo similar, ¿no? Porque tampoco no siempre vamos a tener la disponibilidad de hacer la videollamada, ¿no? Pero que ese niño o esa niña va a tener la sensación de que por lo menos algo pudo hacer y algo trató de comunicarle, ¿no? Y este año está difícil más para los niños en la edad de los 12 a 16 que están en la adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la adolescencia, a ver, antes de la adolescencia, su centro somos los papás, somos la familia, somos la casa, y es más, hay niños que están disfrutando de estar en casa, ¿no? Pero hay adolescentes que están pasándola tremendamente mal porque su centro son los amigos. Es la vida social, es la experiencia de contactarse con otras personas, es enamorarse y por medio virtual es casi imposible hacerlo. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Con ellos sí hay que tener un poco más de paciencia porque probablemente se frustren más rápido o se sientan incómodos con nosotros al lado. ¿Bien? Porque ya pasó la imagen de papá es todo, mamá es todo para hacer. Papá es autoritario o mamá es autoritaria y yo quiero estar con mis amigos. ¿Bien? O yo quiero romper un poco las reglas, que es el clásico de los adolescentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellos. Hay que tener cuidado también con el tipo y la forma en la que ellos expresan sus sentimientos y en las que cómo nosotros los podemos orientar para que esto no vaya a resultar en algo negativo. A ver, acá nos pregunta Alex, ¿cómo equilibrar las clases virtuales en casa con el necesario esparcimiento en los niños? Primero, respetando sus tiempos de atención y concentración, que es lo que hemos visto hace un pocos segundos atrás, ¿bien? Y haciéndoles un horario. ¿Por qué? Porque, como dije, cuando son pequeños, sobre todo, necesitan tremendamente de la estructura, ¿bien? Eso quiere decir que también debo cuidar el horario de sueño. ¿Por qué? Muchas veces nos confiamos y decimos, bueno, ya que se queda un poquito más en la noche, que se queda hasta las 11, hasta las 12, pero ese tiempo de sueño no se recupera. Al día siguiente se va a despertar, va a entrar a clase y no va a estar atendiendo y va a estar fastidiado y va a estar inquieto, inquieta. Entonces, por eso es que es tan importante. Si yo tengo mi horario, también tengo en el horario tiempo de esparcimiento, ¿bien? También tengo 10 o 20 minutos que son para que el niño o niña descanse y que es indispensable que esté. Adicional a los pequeños descansos que hace entre curso y curso o entre, según el tiempo que tenga de atención y el descanso. Ya para terminar, mencionaste la palabra frustración. Por ejemplo, ¿no? En las clases virtuales que hacemos, estas de arte, ¿no? Cuando se le enseña a los niños a hacer origami, por ejemplo, ¿no? Que algo en presencial puede ser tan sencillo con la profesora al lado, ¿no? De que tienes que doblar la hoja de tal forma, y claro, y virtual, no hay ese contacto, y la profesora, ¿no? Le puede indicar cómo debe doblar la hoja, pero el niño no le sale, y ha habido casos, ¿no? En que el niño se frustra. Entonces, ¿cómo el padre puede hacerle ver esta nueva realidad que está viviendo, ¿no? La frustración, o sea, estos sentimientos negativos que pueden estar surgiendo en el niño, ¿no? Con esta ausencia de sus amigos, como tú mencionabas, ¿no? Esta falta de contacto social, esta frustración de no entender esta nueva mecánica de las clases virtuales, ¿no? ¿Cómo evitar que el niño diga, se rinda, ¿no? Y diga, ya pues no entiendo porque así no entiendo, ¿no? ¿Cómo el padre puede hacer para apoyarle o para dirigir eso y para hacerle entenderle esta nueva realidad, ¿no? Para tener un niño equilibrado y tranquilo, lo importante es que el padre también esté equilibrado y tranquilo, porque si sobre que el niño está frustrado
está molesto, está cansado, ya se aburrió o no entendió la clase, porque es muy diferente ver la clase en persona con tu profesor o profesora adelante que ver la clase en modo virtual, ¿no? Poniendo el ejemplo que pones tú del origami, ¿no? Es diferente poder observar bien cómo está doblando el papel en persona que observarlo por la cámara, que es mucho más lento y que es no se ve del mismo ángulo que yo lo vería en persona. Entonces, si yo como padre le voy a decir a mi hijo que ya lo veo que está frustrado, que está molesto, que ya se cansó, le voy a decir, no te sales de la clase porque este es tu horario de clase y tienes que acabar, entonces lo único que estoy haciendo es aumentar esa cólera, aumentar esa rabia, porque él obviamente ya se saturó. ¿Qué debería hacer en ese momento? Primero, dejarle que se calme, ¿no? De repente mandarle en modo privado un mensaje al profesor o profesora, ¿no? Y darle unos minutos para que se calme. A ver, a mí, como seguramente muchos papás estarán pensando, sí, pero ya perdió la clase. A ver, a mí como mamá y como profesional me importa más que mi hijo esté emocionalmente estable, emocionalmente mejor, a que pierda unos minutos de clase, porque no va a ser todas las clases. Conforme yo le vaya enseñando a manejarlo, también va a ir reduciendo las veces que suceda. Bien, entonces, en ese momento yo le puedo enviar un mensaje privado al profesor o profesora, explicarle que tengo que sacarlo de clases y esperar a que se calme. Y luego preguntar, ¿no? Cuando ya esté calmado, porque jamás se pregunta a una persona cuando está molesta, ¿qué es lo que le hizo sentir así? De repente no entendió la instrucción que estaban dándole, de repente, como digo, no se podía visualizar bien y estaba fastidiado porque quería ver cómo era el proceso de algo. De repente simplemente no entendía, ¿no? Y es, por más que escuchaba varias veces la explicación, no entendía. Entonces, una vez que ya lo conversé y ya entendí qué le pasó, recién puedo proponerle algo. Por ejemplo, puedo pedirle al profesor o profesora que me envíe el video de la clase para que lo veamos juntos y te ayude. Entonces ya le estoy dando una opción para manejar eso. Pero si yo lo dejo pasar y lo dejo que continúe con la clase, esto se va a ir repitiendo. Entonces, en lugar de que vaya controlando mejor sus emociones y que cada vez disminuya más, va a irse haciendo una costumbre, ¿no? Y probablemente en algunos casos sea más común en algún curso en particular, porque no todos somos buenos para lo mismo. Entonces, no todos tenemos las mismas preferencias. Y, pues, le va a costar mucho más y le va a coger antipatía a ese curso. Bueno, gracias, Rosario, por habernos acompañado una vez más, por haber dado una vez más esta conferencia que, como digo, ha sido muy interesante. A mí, por lo menos, he descubierto cosas, he aprendido cosas que no sabía. Y creo que ese es el fin de este tipo de conferencias, ¿no? Claro. Aprender, ¿no? Yo el primero siempre digo, ¿no? De estas cosas y eso estoy seguro que esto va a gustar y va a encantar a los padres de familia que han seguido y que van a seguir ya esta transmisión de manera grabada. Gracias, Rosario, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti. Sí, bueno, ya saben, amigos, si les ha gustado esta conferencia, por favor denle like, compartan, también pueden dejar sus sugerencias sobre algún tema que quizás ustedes estén interesados y quieran que tratemos aquí con nuestra familia, con nuestros amigos de profesionales, voluntarios e invitados. Y también ya saben que si es director de algún albergue, caso hogar o centro de atención a la niñez y están interesados en formar parte de nuestro programa de clases virtuales gratuitas, por favor pueden enviarnos un correo a rescatarteperu@gmail.com, rescatarteperu@gmail.com. Y si eres un profesor de arte o eres un profesional y estás interesado, pues si deseas formar parte de nuestro voluntariado, pues debajo en la descripción vas a encontrar un link en donde puedes llenar un formulario para que nosotros podamos tenerte en el registro y luego, de darse el caso, pues ponernos en contacto contigo. Bueno, una vez más, gracias a Rosario por habernos acompañado y ustedes, amigos, gracias por haber seguido la transmisión. Nos reencontramos ya en una nueva oportunidad. Por favor, sigan nuestra página de Facebook oficial, que ahí estaremos anunciando nuestras próximas conferencias. Muchas gracias. Chao.